Desde hacía semanas, el sol ya no calentaba como los calurosos días de verano. Además, la brisa del viento se paseaba agitando las copas de los árboles y la música de las hojas chocando unas con otras se dejaba escuchar por cada rincón. Ya no se veían flores nuevas y las que aún quedaban empezaban a marchitar. Las hojas ahora se tornaban de color marrón y al secarse crujían tan rápido como frágilmente se partían. Pronto llegó el viento del otoño con fuerza, dispuesto a empujar las hojas y hacerlas volar hasta caer al suelo y cubrirlo todo con un manto marrón. Una mañana, Pablo y Marta decidieron salir a dar un paseo por el campo. Habían decidido ir a recoger frutos del otoño. Mira, allí hay un castaño. Vamos a coger castañas. Pues mira el suelo, hay montones de setas. Los niños guardaban los frutos que iban recogiendo en sus bolsillos. Mira eso, Marta. Por allí pasa un ciervo. Se está mirando el barro que lleva en las patas. ¿Dónde se habrá metido? Pablo y Marta quieren verlo de cerca, pero el ciervo se asustó al verles y camina en otra dirección. Los niños deciden ir tras él sigilosamente. En su camino, el ciervo comenzó a sentirse inquieto, así que aceleró su paso hasta llegar a correr velozmente por la pradera. Los niños corrían tras él. Quizá pare de correr y volvamos a verle. No sé qué le habrá inquietado. Parece huir de algo. ¿Oyes esos perros? Hay cazadores cerca. Sí, ladran con fuerza. ¿Habrán encontrado una presa? No creo. La están buscando. Se han parado para olisquear bien. Ojalá no encuentren al ciervo. Los perros ya estaban cerca. El ciervo corría esperando despistar el rastreo de los perros cuando de pronto se desvió hacia unos matojos. Los niños le encuentran escondido. Ellos también se esconden, pero no pierden de vista al ciervo. Esto no es seguro. Debería buscarse otro escondite. ¡Vuelve a correr! ¿Dónde se ha metido? Pablo y Marta encuentran al ciervo escondido tras unas plantas, descansando. ¡Conseguido despistar a los perros! ¡Vaya susto! Ahora toca volver a casa. Se ha hecho tarde. Sí, vámonos. Pero, ¿y los frutos que recogimos? ¿Se nos habrán caído con la carrera? Comprobaron sus bolsillos y ahí seguían. ¡Qué suerte habían tenido! Y los niños emprendieron el camino de vuelta a casa recordando su aventura en otoño.
Thank you.
Thank you.